Vamos regresando y a esta hora, que son las 9:30, ya se siente la humedad súper, súper potente. Miren cómo terminaba. Me voy a hacer mi jugo y me voy a meter a bañar. Después voy a recoger un poquito. Tengo que ir a Walmart. Yo vivo en Walmart, de verdad que vivo ahí. Voy a ir por comida de mis perritos que ya no tienen nada. Y voy a traer unas fresas, y cositas que me falten como verdurita. No, dejen revisar el refri porque creo que tengo mucha verdura ahí también. Y pues para que no se eche a perder. Miren cómo me los tengo. Miren cómo me los tengo. Princess, ¿estás cansada? Déjala. Otra vez me rebané el dedo con el pelapapas. Ay, me está doliendo porque sí me llevé la carnita. Pero bueno, por mensa, porque ustedes ya me dijeron que no lo haga de esta manera. Voy a descongelar tantito pollito. Están bien grandes todas. Voy a descongelar este. Voy a poner aquí. Ok, llegó el tiempo de bañar. ¿Y tú qué? Déjame en paz, ya te llevé a caminar. Miren cómo está mudando perrito princesa. Fab, déjalo. ¿Y tú qué? Puro peludo ahí en esta casa. Puyo peyuyo. Ok, vamos a probar nuestra mascarilla y vamos a ver si sí funciona. No, esta sí funciona, amigas. Adivinen que me voy a hacer unos huevitos, pero no tengo cebolla. Y a mí los huevos sin cebolla, pues no me saben tan buenos, pero ya tengo mucha hambre. Voy a ponerle tantito aceitito. Ahí está. De tantita cebollita de polvo. A ver si me saben buenos. Miren lo que me voy a aventar. Un pedazo de aguacate. Ya se estaba echando a perder. Pero todavía aguanta con mi agüita. Así que provechito. Van a ver de fachas del día de ahora,
No sé, como que no tengo ganas y es raro que yo no tengo ganas. Bueno, no me quiero cambiar, pues. Les cuento que tengo que lavar mis brochas y eso es algo que odio hacer, no me gusta. Y súper, súper recomendado estos tratamientos que me compré ayer. Me dejé el enjuague, no me lo enjuagué. Y me puse el otro. Ay, Dios, no me puedo dejar de tocar el cabello de lo suavecito que me lo dejó. Sí funciona, por eso son muy, muy caros. Ahora no sé si pintarme yo sola el cabello ya no me va a dar tiempo de ir a la estética y es todo el día. Pero no sé qué color, si cafecito o nada más me pinto la raíz, una güerita, un güerito, no sé todavía qué onda con ello. No me quiero ni poner pestañas postizas porque les digo que ando de, no sé, o sea, bajoneada. Yo creo que porque no tomé el cafecito, no me lo tomé, amigas. Lo dejé enfriar y le cayó una mosca. Cuando abrí la puerta para dejar la basura, se me metió una mosca y se fue a mi café y ya no me lo tomé. Pero me tomé el té matcha y no hizo mi mismo efecto que con el café. Así que ando desganada. Pero bueno, voy a ir por la ropa, ¿no? Por la comidita de mis perritos y voy a empezar a empacar. Yo creo que no me van a caber en esas maletitas mis regalos. Por más que quiera, no. Y voy a tener que echar la ropa de mis regalos y otras cositas en las otras maletas. Pero bueno, dejen ver qué me cabe en ellas. Adivinen qué lechera voy a llevar. ¡Yay! No, no está la mía. Oh, voy a probar esta a ver qué tal está. Amigas, compré estos chips que son de frijol orgánico. Están súper deliciosos. Ahorita se los voy a enseñar cuando llegue a la casa. Y si saben a frijoles, no saben como a tortilla. Ok, amigas, mi despensa. Uvas, de estas berries, strawberries. Compré esta granola que se me antojó muchísimo y es orgánica. Y le voy a echar, le voy a hacer así, a uno de estos que nada más tiene 80 calorías. Le voy a poner de estas frambuesas y le voy a poner tantitita granola. Compré un aguacate porque voy a hacer un guacamole ahorita. Más pepinos que son los que más ocupo. Una cebollita, cilantro, jitomate, mi lechita. Esta para mi esposo y Gatorade, digo Powerade. Y estos son los chips que les digo. Ay, amigas, súper deliciosos. Así que, hey, ¿por qué me leí? No me traje los que eran de frijol y a mí me supieron a frijol, santo Cristo. ¿Por qué? Agarré los que no eran. Pero bueno, ahí está. Así ya no trabajan ahí. Week. Closing de changarro. ¡No! Ya ando bien entrada con mi comida. Les muestro tantito guacamole, una tortilla, chilito y este pollito con espinacas. Amigas, ya terminé de limpiar mi cocina. Ya está todo limpiecito. Ya nos voy a dejar que mis trastes se sequen. Y voy a dejar esa remojando. Y mis bebés están comiendo. Voy a apagar esta luz. Les voy a prender esta donde están comiendo. Ahí está. Dejen apagar esto.
Me voy a echar mi novela y ahorita me pongo a empacar. Oigan, ¿qué creen que estaba? Mi cabello. Estaba editando mi video de Judicita y la verdad que casi no grabé. Pero es que estaba de aquí para allá, parecía pirinola y no me dio casi tiempo. Pero lo importante es que juntamos un dinerito para ella, que es lo más importante por lo cual se organizó. Mañana voy a ir a Bel Air. Es que el banco que ella tiene es el único que está... Nada más hay uno en Houston, creo que sí, que nada más hay uno en Houston y está en la Bel Air, por eso no le había podido ir a depositar, porque el viernes pues estaba mi amiga y ya no me dio tiempo, el sábado no abren y ahora el lunes pues me dediqué a cositas que me urgían hacer aquí, pero mañana sin falta voy y deposito ese dinero que juntamos con muchísimo, muchísimo amor. Y voy a empezar a empacar ahorita unas poquitas de cosas. Y no se olviden que nuestra reunión en México va a ser el día 6 de octubre a las 10 de la mañana. La dirección la voy a dejar ahí abajito por si quieren ir y acompañarnos un ratito. Va a ser en la tienda de mi hermana. Y pues sí, estoy muy muy contenta. 10 de la mañana el día 6 de octubre para poderles dar un abrazote de oso. Porque de verdad que, híjole, ustedes no saben, no tienen una idea lo que siento. Hasta ya estoy temblando ahorita. ¡Ay! No, es un sentimiento bonito, pero sí me da muchísimos, muchísimos nervios. Así que ahí está. Y acá tengo a mi compañerito. Acá tengo compañerito, popochito, cotito. Voy a bajar las maletas de un beso. De un beso, porque aquí están todos mis regalos.